Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ahí está, Armando. Armando, ya estás aquí. Ah, ya los puedo leer. ¿Cómo están? Bueno, pues les decía que estamos entre función y función, todos están descansando. Ahora sí ya los puedo leer, Yurem. ¿Qué es lo que más les gusta de Estel? ¡Comenten! Dice Yurem que mi personalidad. Dice. Y sus sonrisas. Ay, hola, sí. Mitch. Ay, hola. Fachi. Toda la banda de Me Caigo de Risa. También ahí. En agosto hablando con mi novio. Y yo por acá, aquí ya los puedo leer tranquilamente. ¡Ay! ¿Cómo andan? ¿Desde El Salvador? ¡Ay, qué rico! ¡Qué buena onda! Es muy agotado el show, sí. Se nota, estamos todos así como... ¡Uf! Pero lo bueno es que tenemos como una horita para descansar, para reponernos y para darle con todo al segundo show, que es a las 8:30. O sea, que todavía están a tiempo, ¿eh? Si viven en la Ciudad de México y se quieren lanzar, en una de esas hasta llegan todavía. Te mando saludos, Bruno. Te hablo, Joe, Diablo. Regina Méndez, no, al contrario, gracias a ti, tú ya viniste al show. Me encantó compartir contigo el juego de Jálame Esta. Estuvo muy, muy divertido y me dio mucho gusto conocerte. Eres una niña hermosa. Miguel, hola. Saludos desde Perú. Piura, Perú. Besos. Yo te amo a ti, Regina. Valentín, a ver, vamos a dar una vuelta. Enrique, ¿cómo estás? Vamos a dar una vueltecita para que conozcan un poco. Mira, el staff, los que lo hacen posible. Selene, es mi tocaya, Cel. Aunque esta Cel es súper malvada. Es diabólica. Es café. Y miren a esto, es café. ¡Ay, ya! ¿Qué va a hacer café? Para motivarme. Muy bien, lo necesita, este hombre se rifa. Tienen que verlo en vivo, tienen que vernos, venir aquí al teatro. Vamos a ir también a Guadalajara y vamos a ir a Monterrey. Y yo ya me estoy alejando aquí y dicen que en los teatros siempre hay un fantasma. Yo no creo en los fantasmas, pero... pues, ¿para qué, no? ¿Para qué le juego mejor? Me voy para allá. Hola, Dayana, ¿qué tal? Cristian, yo también los quiero mucho, 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 mucho. Gracias por todo su cariño, por su amor, por su apoyo, por sus críticas, por todo. Ahí vienen esos muchachos, que son como marido y mujer. Faslich y Margalef son como pareja. Nah, son amigos, se llevan muy bien, pero es muy chistoso verlos discutir y hablar. Mariano, cásate conmigo. ¿Y el anillo? ¿Dónde está el anillo? Abraham, gracias. Ay, pues gracias a todos por escribir. Pues nada más quería saludarlos, aprovechar este ratito que estamos descansando. Yo uno normal, pero el de Jalisco grande, de la salchicha grandota. ¿Sí? ¿Te doy dinero? ¿De la salchicha grandota? Ahorita sales en el el de la salchicha grandota. Cantando. Y vence esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos, mi mirada. Cantar contigo al alba. Cantan muy bonito, los odio. Y parecía que cantaba yo. Parecía que cantaba yo. Ya quisiera yo tener la voz de Mitch, ¿no? Ay, miren. Aquí podemos platicar muy a gusto. Porque además casi nunca me conecto, entonces pues no se vale. Pachi, ¿qué tal? Te mando besos. Yayo, Enrique Peralta, te amo. Yo también te amo. ¿Cómo ven la victoria de Liverpool? ¿Se lo esperaban? El partido, híjole, el primer tiempo... dejó mucho que desear para una final de Champions, pero pues, sí, yo sí le había apostado al Liverpool. ¿A ustedes qué les pareció? Saludos desde Medellín. ¡Ay, qué barbaridad! En Colombia, por aquí disfrutando de la familia disfuncional. ¡Qué buena onda! Saludos desde San Luis Potosí.
Sí, ahí, ahí, claro. Te extraño, Mariana, yo también a ti. Besos. Joana. Hola, Joana, ¿cómo estás? Los quiero leer. Solo los quiero leer, no quiero hablar, solo los quiero leer. Pero entonces los voy a aburrir, ¿verdad? Querétaro. Qué hermosa, qué hermosos todos. Reinaldo, saludos desde Ciudad del Carmen. De muchos lados nos saludan, qué buena onda. Tenemos que ir con el show de Me Caigo a todas esas ciudades de las que nos escriben. Espero que sea muy, muy, muy pronto. Me encantaría conocerlos. Saludos desde Poza Rica, por acá, arriba el AME. ¿Es en serio? ¿Arriba el AME? ¿A mí? ¿Mm? Te estás burlando, ¿verdad? Neri, hermosa, ¿cómo estás? David, pues saludos a todos. Mitch, vine a su camerino. Y ¿está bien? Moisés, corazoncitas, quiero conocerte, preciosa. Pues besos, les mando muchos besos. Voy a descansar, a comer un poquito, porque de verdad sí, sí nos agota. Es demasiada energía, mucha gente, no saben, la adrenalina al tope. Pero pues es una bendición poder haber traspasado la pantalla, la televisión con el show y hacerlo ahora un espectáculo en vivo, donde pues la gente puede ser la protagonista y subirse con nosotros y juegan. Es muy, 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 muy divertido. Y mañana no se pierdan más deporte. Hoy es de esos días que acabo tarde, duermo poco, me levanto temprano, pero no pasa nada, con mucho gusto. Mañana más deporte, lo vamos a hacer desde las oficinas de la NBA, porque ya están los juegos de final. Y después tengo función de Solo con Ella en el Foro Belecén. También los espero por si quieren ver la obra. Me encantaría que me acompañaran. Les mando besos. ¿Cuánto mido? Dice Valeria. Pues soy pequeñita, como unos 63, por ahí. Saludos, soy de Caborca, Sonora. Arriba los Pumas, dice Nobert. Soy tu fan, gracias. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Uy, es el día que más gente de diferentes lados leo. Qué padre. Solo en Más Deporte te puedo ver. Pues mañana, ahí nos vemos. Esperemos visitar Querétaro, Zaira. Te mando un beso, Marco, a todos. ¿Cuándo Coahuila? Ya hay varias fechas, ahí está, por ahí, Aguascalientes, me parece confirmado. Monterrey, bueno, Guadalajara, Jalisco también. Jalisco, Jalapa, perdón. También me parece, ya les estaré confirmando. Pues les mando muchos besos. Gracias por conectarse, aunque sea un ratito, los quería saludar. Bye, bye.